como lo anunciamos hoy, está evaluando todas las posibilidades con el concesionario para que podamos dejar resuelto esta situación del primer tramo de la vía al Llano. Pero quiero destacar otras cosas muy valiosas. Hoy, 150 kilómetros entregados en ese tramo que va a cubrir Villavicencio Yopal, 116 kilómetros nuevos de dobles calzadas que estarán entregándose en el mes de junio. Mañana, transversal del Cisga, hecho histórico. Estamos avanzando con Chirajara Fundadores, kilómetro 58 en inicio de obra. Por supuesto, la recuperación del proyecto de la malla vial del departamento del Meta, y estamos acelerando también todo este proyecto, la transversal de la Macarena. Y entre otras cosas, ese proyecto que va desde Puerto Gaitán hasta Puente Arimena, también queremos darle todo el impulso, y esto es infraestructura por la equidad para transformar la infraestructura y transformar el futuro del departamento.